Empezamos a grabar. Ok, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Carla Colín, soy gerente de programa de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Boulder y estamos aquí para hablar acerca de seguridad en los alimentos que se sirven al público. Y gracias a nuestra amiga Rosa de Salud Pública del Condado de Boulder por estar aquí. Este es un seminario muy interesante en donde vamos a tratar de hacerlo muy interactivo, así es que les pedimos a todos que participen. Rosa, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosa. Soy una de las inspectoras de restaurantes de comida. Trabajo en el Condado de Boulder en Salud Pública y esta clase ojalá y que les guste y que les sirva de mucho. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, háganos saber, ya sea si levantan la mano o pueden ponerlo en el chat. Vamos a empezar con un examen. Yo sé que no es el mejor lugar para empezar, pero quiero que sepan ustedes, más o menos se den una idea de cuánto conocimiento de verdad tienen. Así que vamos a hacer el examen bien rapidito. Son solamente 11 preguntas. No tienen que darnos las respuestas, solamente ustedes en su casa tomen notas si quieren. Vamos a hacer el examen después de que terminemos la clase otra vez para que vean ustedes cuánto conocimiento de verdad aprendieron. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Dice la primera pregunta, ¿cuál foto demuestra en dónde debemos almacenar químicos? La A es en una mesa con otras cosas, comidas. En la B, en el refrigerador con comidas o abajo de un sink y fuera de la comida o los químicos apuntando a los sartenes limpios. Ok, la segunda pregunta, y vamos a ir un poquito rápido porque tienen que saber la respuesta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las comidas que son controladas por tiempo y temperatura? La cebolla cruda rallada, la pasta cruda, las galletas o el jitomate cortado. La pregunta número tres dice, ¿en dónde es que se pueden lavar uno las manos apropiadamente? Recuerden que solamente una respuesta es correcta. Las tres demás son incorrectas. En el compartimiento de tres compartimentos, en un lavamanos, con guantes o con el gel sanitario. Pregunta número cuatro. ¿Cómo debemos enfriar apropiadamente la comida? ¿En sartenes que estén sentados en hielo? ¿Adentro del refrigerador, con charolas que no están tan profundas y con espacio? ¿Charolas encima una de la otra con la comida tapada y adentro del refrigerador? ¿O con charolas profundas que estén adentro del refrigerador y destapadas? La número cinco. ¿Cuál foto enseña donde no hay contaminación cruzada? La A es tenemos pollo crudo arriba de verduras frescas adentro del refrigerador. Adentro del refrigerador donde tenemos pescado crudo y carne cruda adentro del refrigerador, en charolas, camarón crudo a un lado del camarón cocido o pollo crudo con el repollo. Número 6. ¿Cuál es la temperatura que debemos usar cuando recalentamos las comidas? ¿1.65, 1.35, 1.60 o 97? ¿Cuál es la temperatura que debemos de tener cuando tenemos las comidas frías? ¿75, 64, 55 o 41? ¿Cómo debemos de descongelar la comida apropiadamente? ¿Con agua fría y agua corriente? ¿Nada más con pura agua? ¿En un lavamanos con agua? ¿O podemos dejar la comida en la mesa y que se descongela al tiempo? ¿Cuál es el lavado que tiene todos los requisitos de un lavado de manos? A, donde tenemos agua, jabón y una toalla.
en donde tenemos agua y jabón, en donde tenemos agua y charolas, en donde tenemos agua, jabón y toallas de papel. La número 10. ¿En dónde estamos cogiendo las comidas que están listas para comer correctamente? Un sándwich con la mano, una galleta con pinzas, las verduras sin guantes o una pizza con las manos. La última pregunta. ¿Cuál de estos síntomas puedes ir a trabajar si es que trabajas en un restaurante o trabajas con comida? La A, si tienes fiebre y dolor de garganta. La B, si tienes vómito. C, diarrea. O D, alergias. Ok. Vamos entonces a empezar la clase. Déjenme ver aquí primero, coger la clase. Amigos, recuerden que todas estas preguntas es, si ustedes ya trabajan con alimentos, es que ya deben de saber la respuesta, y en un momentito más vamos a saber con la clase las respuestas de todas estas, si es que no se las supieron, y aparte Rosa nos va a explicar, pero para que ustedes mismos se vayan haciendo el examen y vayan viendo qué tanto saben de estas preguntas que les hicieron, ¿ok? Ok, a ver. Quiero ver cerrar esta pantalla aquí. Acuérdense también de poner sus preguntas en el chat y en Facebook también son bienvenidos a hacer sus preguntas. En los comentarios de Facebook vamos a estar monitoreando los dos, el chat de Zoom y los comentarios de Facebook. Para las personas que nos acompañan en Zoom, recuerden escoger el idioma de su preferencia en el globito de interpretación en la parte de abajo de su pantalla para que puedan escuchar el idioma que prefieran. La presentación va a ser completamente en español, pero si prefieren escucharlo en inglés, tenemos a nuestro intérprete que nos va a estar ayudando con eso. No puedo, no sé por qué no puedo cambiar para hacerlo full screen. En la parte de abajo de tu pantalla, en la copita que está del lado del volumen, del Zoom, tal vez ahí se pueda hacer para full screen. ¿Abajo? Déjame ver. Aquí en la... si mueves para... Ándale, por ahí abajo. En la última opción. La que es... Oh. ¿Es esa? ¿Ya pueden ver la... Sí, ya podemos ver la presentación. Perfecto. Ok. Vamos a empezar la clase virtual. Quiero preguntarles a todos, ¿qué tan importante piensan ustedes que es su trabajo? Muchas personas, usualmente esta clase la hacemos en el restaurante. Usualmente muchas personas dicen, pues mi trabajo es importante. Otros dicen, no, no tan importante. Quiero decirles que la clase de ustedes es mucho, muy importante. Esta señora tuvo... estaba embarazada, tenía 7 meses de embarazo y se paró a comer un sándwich y se enfermó solamente por ese sándwich. Tuvo muchas complicaciones, tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia y la niña nació con muchas complicaciones. Después de 3 años y medio, la niña pudo caminar bien y ver bien. Tuvieron muchos problemas. Voy a darles después el video para que ustedes lo vean. De qué tanto, cómo fue que le afectó tanto a esta persona que se haya comido un sándwich que estaba contaminado. Ok, quiero saber, ¿alguien me puede decir qué virus o bacteria encontramos en el pollo crudo? ¿Quién sabe?
Quien sea, abran su micrófono o pónganlo en el chat. En el chat tenemos salmonela, salmonela por parte de Diana, salmonela por parte de Erika. Perfecto. ¿Y en la carne cruda molida? ¿Cuál virus o bacteria? Alguien nos comenta en Facebook que salmonela también y en el chat de Zoom E. coli. E. coli, perfecto. En las comidas listas para comer que cogemos con las manos, ¿alguien tiene una idea? También ese virus lo encontramos mucho en los cruceros. No, no tenemos nada. Un poquito más ese se le llama norovirus. Norovirus, ok. Y la bacteria que se encuentra en los melones, ¿alguien sabe? ¿No? La bacteria es la listeria. Hace muchos años, aquí en el estado de Colorado, hubo un que le llamamos un outbreak, es cuando muchas personas se enferman por haber comido la misma comida. Hubo un outbreak de melones. No sabían por qué era que los melones tenían listeria. Después de muchas investigaciones, supieron que los melones no era el problema, sino el agua afuera de los melones que tenía listeria. Entonces, una vez que estaban cortando los melones, las personas, la listeria que estaba fuera del melón entraba en el melón. Entonces, fue así que se contaminaron muchos melones y que mucha gente se enfermó y llegó a morir. Y fue un brote que fue nacional también. Muchísimas personas, me parece que más de 30 personas fallecieron y fue por eso. Así es que una vez que cortaban los melones, ya los melones estaban contaminados. Esos pueden ser los melones verdes, las sandías. ¿Por qué decimos que las comidas, siempre les decimos, tienen que tener la comida a temperatura correcta, no dejarla por más de 4 horas? La razón es porque en un lapso de 4 horas, si la comida está contaminada, esto es lo que pasa. Esto es lo que podemos ver en un microscopio. En un lapso de 4 horas, la bacteria puede crecer rapidísimo. Uno no lo ve. Así es que por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Okay? Si alguien tiene preguntas, por favor, hagan sus preguntas. Nada más porque vemos algo que está bien cocido, no quiere decir que no tenga bacteria. Podemos ver carnes crudas que se ven rojas, jugosas. Puede haber bacteria también ahí. Cosas que huelen sabrosísimas. También puede haber bacteria y cualquier tipo de comida que tiene que ser controlado por tiempo y temperatura, puede haber bacteria. Así que tenemos que tener siempre mucho cuidado con esas comidas. Aquí vemos una foto y necesito que alguien me pueda decir qué problema hay con esto. Si es que pueden ver bien la foto. Pónganlo en los comentarios de Facebook o en el chat. Tenemos hongos y mold en el chat. Ok, perfecto. Casi todas estas fotos que les voy a enseñar son fotos de restaurantes que los inspectores hemos tomado. Las cosas con mojo no se pueden usar. Una vez que tengan mojo ya no las podemos usar. ¿Qué problema hay con esta foto? A ver, estamos... Podemos usar estos huevos. En el chat nos están poniendo que están los huevos rotos, que están quebrados. Sí. Perfecto, los huevos están rotos y todo los huevos que están afuera, a un lado, aunque no estén rotos, ya están contaminados también. O son considerados contaminados porque en los huevos encontramos salmonella. Así es que estos huevos que están a un lado ya no se pueden usar y hay que tirarlos. ¿Alguien sabe qué bacteria o virus encontramos en las latas que están dañadas?
Este es un poquito más difícil, es el botulismo que se le llama. Las latas que están dañadas no se pueden volver a usar porque puede que se hagan como unas aperturas microscópicas, mucho, muy pequeñas, que no las podemos ver y entra la bacteria y se convierte en botulismo y es mucho, muy peligroso. Por eso es que no podemos usar estas latas. ¿Qué problema hay con esta foto? Es algo que vemos mucho en los restaurantes. Quien sea puede ponerlo en el chat para los que acaban de entrar. Las preguntas que nos está haciendo Rosa es para que ustedes las respondan y poder tener un poquito de interacción y que nos lo pongan en el chat si saben la respuesta. Y tenemos hielo contaminado, contaminación. Perfecto. El hielo que es para consumo no se puede, es considerado como si fuera comida. Entonces no podemos poner nada encima de hielo que se va a usar para bebidas. Otra cosa que vemos aquí también es la pala para el hielo. Queremos ver siempre la pala que tenga la manecilla, esté puntando hacia arriba y que no esté tocando el hielo para que no contaminemos, porque cogemos la manecilla y entonces ya estamos contaminando esa pala. O lo que pueden hacer es poner la pala afuera y ponerlo en un plato limpio. Ese plato se debe de limpiar por lo menos una vez al día. Ok, ¿cuáles son las comidas que debemos de tener en control de tiempo y temperatura? Van a ser todas tus carnes crudas, cualquier tipo de carne cruda, todos los productos lácteos, que son la leche, el queso, la crema, yogur, todo eso. Los huevos, ya sean cocidos o no. La verdura cocida. La verdura que no está cocida no necesita mantenerse a tiempo y temperatura. Todo lo que esté cocido, como frijoles, arroz, la pasta cocida, las ensaladas o todas las verduras verdes que son como la lechuga, la espinaca, el kale, todo eso, una vez que los cortemos, así igual como los melones, una vez que ya están cortadas, debemos de mantenerlos a tiempo correcto, con temperatura correcta, porque se pueden contaminar. Los sprouts, los melones que ya habíamos hablado, Los jitomates, al igual que los melones, una vez que son cortados o picados, deben de mantenerse a temperatura y tiempo correcto. O también los aceites que tienen ajos y hierbas. Okay. Usualmente, en este momento, lo que hacemos cuando hacemos esta clase en un restaurante, es que nos paramos todos y nos vamos a la cocina y empezamos a abrir refrigeradores y a sacar comida para que nos digan si es comida que es de tiempo y temperatura correcta o si no es. Okay, le vamos a llamar el TCS. Okay, entonces voy a preguntar, ¿el pico de gallo es TCS o no lo es? Tiempo y temperatura, control de temperatura correcta. Pueden poner sí o no en el chat o sí o no en Facebook para poder saber. Y tenemos sí es, sí es, sí es. Todos nos Perfecto. Están poniendo que sí. Sí es, porque tiene el jitomate picado. La cebolla que está cruda y picada, ¿es o no es de tiempo y temperatura correcta? Sí, tenemos que sí. Tenemos dos sí en el chat. Ok, esta no lo es. Recuerden que toda la verdura que no está cocida, no tenemos que mantenerla a tiempo y temperatura correcta. Solamente los jitomates, los melones y las verduras verdes para ensalada. La salsa, ¿sí o no? A ver, las salsas. ¿Qué opina el público de las salsas? Sí, tenemos que sí.
Perfecto, sí, porque muchas salsas, casi todas las salsas, contienen jitomate, ya sea crudo o cocido. Una galleta. ¿La galleta tiene que ser controlada a tiempo y temperatura o no? Y tenemos que no. Perfecto, no. Todas las cosas que son de repostería, que son como las conchas, las galletas, el pan, todo eso no tiene que ser mantenido a tiempo y temperatura, solamente si tiene queso o si tiene carnes. Ok. El pollo crudo que lo estamos marinando con limón, ¿ese lo tenemos que mantener o no? Sí, tenemos varios sís. Sí, perfecto. El pollo está crudo, hay que mantenerlo en el refrigerador. El queso rallado. Sí, también tenemos que sí. Perfecto, porque es un producto lácteo. La verdura que estamos cortando, que no está cocida todavía. Tenemos un sí y un no. Ok, la respuesta es no. La verdura no tiene que mantenerse a temperatura, no se tiene que mantener fría hasta que no esté cocida. Okay. Recuerden solamente los jitomates, los melones o la verdura, como la lechuga. Esa ya se las dije. Esa es sí. Ok, el pay de queso, ¿lo tenemos que mantener a temperatura correcta o no? Sí, tenemos varios sís. Perfecto, porque es de queso. ¿El bolillo o el pan? Tenemos que no, no. Perfecto, no. ¿El arroz cocido? Sí, tenemos que sí. Perfecto. ¿El arroz lo podemos mantener ya sea frío o caliente? Pero nunca lo podemos mantener al tiempo. Ok, esto es un poquito, está un poquito tricky. ¿Lo tenemos que mantener a tiempo o no? A ver, tenemos que sí. Ok. El melón. Perdón, Rosa, y en Facebook tenemos que no, así es que tenemos. Okay. Las dos son perfectas, porque el melón, ese sí lo tenemos que mantener porque ya está cortado. La piña es fruta que no tiene que mantenerse a temperatura correcta, pero la sandía sí lo es. Recuerden, los melones verdes y la sandía, una vez cortados, los tenemos que mantener a temperatura correcta. Así es que las dos personas estaban correctas. ¿La leche? La leche sí, tenemos tres sí. Perfecto. ¿Los hongos cocidos? Tenemos sí, sí. Perfecto, sí. Porque ya están cocidos. ¿Los limones cortados? En Facebook tenemos que sí para los limones y acá tenemos un no y un sí. No los tenemos que mantener mantenidos porque es considerado una fruta, pero no es melón ni tampoco son jitomates. Así es que no tenemos que mantenerlos porque no están cocidos. La cebolla y el apio que está picado pero no está cocido. En Facebook tenemos que no y acá también tenemos que no. Perfecto, no tenemos que mantenerlos. Las carnes rojas crudas. Sí, 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 puro sí veo por aquí. Muy bien. ¿Los refrescos? No, tenemos muchos nos. Muy perfecto. Eso no sé si son mandarinas o si son jitomates, pero ¿lo tenemos que mantener o no a temperatura correcta? Nos dicen que no.
Perfecto, no. ¿Carnitas ya cocidas? Sí, tenemos que sí, y también en Facebook tenemos que sí. Perfecto, porque ya la carne ya está cocida. Las salsitas que las tenemos en las copitas, ¿tienen que estar a temperatura correcta o no? Tenemos que sí. Muy bien. Y en esta, ¿las chips sí o no? Los chips tenemos que no. ¿La salsa? Y la salsa que sí. Perfecto. El guacamole va a depender. Si tiene jitomate cortado o tiene crema, entonces sí. Pero si es el puro aguacate, entonces no hay que mantenerlo frío. Los burritos... Rosa, perdón que te interrumpa, pero me sorprende mucho lo del guacamole, porque no había pensado en que si no tenía jitomate, no había problema con eso. Yo hubiera pensado que como es aguacate, es verdura, está molido, sí hay que tenerlo en el refri, entonces. Sí, no, porque todavía no está cocido, así es que no hay que mantenerlo, al menos, como digo, al menos que tenga jitomate o tenga crema. Ok, perfecto, gracias. ¿Los burritos? Tenemos que sí. Perfecto. ¿La mayonesa? La mayonesa tenemos que no. Ok. La mayonesa sí hay que mantenerse a tiempo una vez que la hayan destapado. Si no la han destapado, pueden mantenerla en la cocina, en donde ustedes quieran. Las salsas para para las ensaladas, depende. Si ustedes las hacen en el restaurante, tienen que mantenerlas a temperatura correcta. Pero si las compran ya hechas, tienen que ver los labels y vean que si diga si tienen que mantenerlas frías o no las tienen que mantener. Tienen que fijarse en eso. ¿Okay? Muchos de estos aderezos, Rosa, son... Depende mucho de que si ya lo abrieron o no, ¿verdad? Porque muchas veces en la etiqueta yo me fijo y dice, refrigérese después de haberlo abierto. Entonces, mientras no esté abierto, no. Ok, perfecto. Ah, perfecto. Ok. Toda la comida que se prepare para venderse en un restaurante, en un evento, en una troca, no puede prepararse o cocinarse en la casa. Siempre tenemos que usar una cocina comercial. Tamales, menudo, lo que sea, no se puede hacer en la casa. Siempre tenemos que hacerlo en un restaurante o en una comida comercial. La razón es porque las cocinas están reguladas por nosotros. Nosotros nos fijamos si están haciendo las cosas bien, si están usando el equipo correcto. Y en las cocinas comerciales y en los restaurantes usualmente no vemos muchas personas entrando y saliendo. En las casas no sabemos si tienen animales, tienen niños enfermos o cosas así. Así es que es muy importante que siempre hagan todo en una cocina comercial o en un restaurante. No pueden hacer nada en casa. La leche cruda. Rosa, perdón, antes de seguir, con respecto a la presentación anterior, tenemos el comentario de que también pan y pasteles en cocina comercial en cocina comercial o cocina de restaurantes también se deben de hacer los panes y los pasteles. No, los panes y los pasteles, como son repostería y no deben mantenerse a temperatura correcta, pueden hacerse en casa y pueden venderse desde su casa, pero tienen que seguir las reglas que les llamamos el cottage food. Hay requisitos, también tienen que tomar clases y tienen que tener etiquetas siempre de cuáles son los ingredientes en caso de que nombre de la persona, el teléfono, toda la información en caso de que haya algún problema, las personas que compren esos productos puedan regresar con esa persona y decirle tus galletas, tu pastel me hizo daño. Pero eso es algo que nosotros nos regulamos. Ah, okay. Una pregunta muy buena.
Sí, aunque tengan leche o queso, tenemos esta pregunta. No, si tienen leche o queso, entonces hay que, ya, eso sí tienen que ser hechos en una comida, una cocina comercial o en un restaurante. Por ejemplo, la leche, pasteles de tres leches, esos no se pueden hacer en casa. Pero un pastel de chocolate, nada más con su puro icing de chocolate, está bien. Galletas de todo tipo, mientras no tengan queso o no tengan ningún tipo de leche cruda, no cruda, sino sin cocer en el pan, o comida, carnes, como quien dice. Ok, y con huevo sí se puede hacer, porque muchas de estas harinas hay que agregarles el huevo, entonces, sí, con esas. Ok, sí. Pero si es como pay de queso o pastel de tres leches, no se debe de hacer en casa. Esos no se pueden hacer en casa. Ok, perfecto. Okay. La leche cruda, que es ordeñada, no puede venderse o puede usarse en un restaurante. Tenemos que siempre usar leche pasteurizada. Tuvimos un problema en Boulder, en la ciudad donde un rancho estaban vendiendo leche a las personas, al público, y sí lo pueden hacer, pero las personas se enfermaron y llegaron hasta al hospital. Pero como no lo estaban usando en un restaurante, no pudimos hacer nada más que decirles, advertirles que no tomaran esa leche. Pero en un restaurante sí podemos decirle, no pueden hacer esto. Los ostiones, muy importante, si venden ustedes ostiones en su restaurante, tienen que asegurarse que los ostiones vengan con etiqueta. Siempre tienen que venir cerrados y con una etiqueta. Si los encuentran que vienen abiertos y no tienen ninguna etiqueta, no pueden usarse en el restaurante. Las etiquetas siempre tienen que tener información de dónde vienen, algún tipo de número, teléfono, nombre de la compañía y todo eso. La razón es porque, y deben de mantenerse por 90 días, tienen que mantenerlas en sus restaurantes por 90 días. La razón por esto es porque con los ostiones, como se comen crudos, muchas personas se pueden enfermar, pero los ostiones a veces duran hasta un mes o dos meses para que los síntomas empiecen a enseñar a salir en una persona. Es que yo puedo comer ostiones hoy, pero no me enfermo hasta dentro de un mes. Así es que cuando a nosotros nos llaman, hemos tenido investigaciones y vamos al restaurante y lo que les pedimos, la primera cosa va a ser, danos las etiquetas. Y es para poder ver de dónde vienen estos ostiones y ver si estos ostiones que se han repartido en otros lugares, ha habido otros casos de otras personas que se han enfermado o no. O podemos decir, estos ostiones están mal, todos los ostiones con este número no se pueden vender ya. Así es que por eso es muy importante que mantengan sus etiquetas por 90 días. Ok, te voy a interrumpir un poquito, Rosa, porque nos regresamos un poquito a lo que estabas hablando acerca de los huevos y la leche y todo eso para los pasteles. Nos preguntan aquí, ¿qué sucede con los huevos de granja? ¿Se pueden ocupar en restaurante? Mientras estén pasteurizados, sí. ¿Tienen que estar pasteurizados? Ok, sí. Mientras estén pasteurizados, sí. Ok, gracias. Ok, no hay problema. Muy buenas preguntas. Los grupos de personas que pueden enfermarse con más fácil son todos los niños, los adultos, ancianos, las personas que tienen ¿cómo se dice? Enfermedades, o las mujeres embarazadas. Y esto es porque las personas tienen su sistema inmunológico que está un poco más débil que nosotros. Así es que si yo voy a comer a un restaurante con mi amiga está embarazada y decidimos compartir el mismo platillo, quizás ella se enferme, pero yo no me enferma. Y es porque ella está embarazada y su sistema está más débil que el mío. Así es que estas personas son las que tenemos que tener un poquito más de cuidado. Los síntomas esto es bien, 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 pero bien importante, que no pueden ir a trabajar si tienen estos síntomas. Muchas veces las personas vemos que tienen síntomas y no dicen nada y se van a trabajar porque si no trabajan, pues no hay dinero, ¿verdad?
pero es una gran responsabilidad, porque pueden enfermar a mucha gente. Así es que si tienen diarrea, vómito, dolor de garganta con fiebre, ¿cómo se dice? Los ojos o la piel amarillenta, si tienen algún resfriado muy severo, si tienen la tos persistente, si tienen cortaduras, y vamos a hablar un poquito más de estas cortaduras, o si tienen dolor muy fuerte de abdomen. ¿Okay? Si tienen cualquiera de estos síntomas, no pueden ir a trabajar. No hay nada que hacer. Y si sus empleadores les dicen tienen que les exigen que tienen que ir a trabajar, aunque tengan estos síntomas, ustedes nos pueden llamar a nosotros y decir, me están exigiendo a que vaya a trabajar y yo tengo diarrea, ¿qué hago? Nosotros hablamos a ellos y les decimos, no puedes hacer a esta persona trabajar. Tienen que estar sin síntomas por 24 horas antes de que regresen a trabajar. Así es que si yo tengo diarrea, no la tengo, pero si la tuviera, y ahorita a las 7 ya no tuve más síntomas, hasta mañana a las 7 de la noche puedo volver a trabajar. No puedo trabajar mañana en la mañana. Oh, Rosa, una pregunta. ¿A dónde se deben de comunicar en caso de que los estén forzando a ir a trabajar? ¿A Salud Pública directamente? Sí, pueden llamarnos, es el 303-441-1564. Ok, ya lo puse en el chat para que se puedan comunicar. Ok. Y este problema lo tuvimos mucho con el COVID. Cuando empezamos con el COVID, muchas personas estaban enfermando y a muchas cantidades muy grandes. Y recibimos muchas llamadas de personas diciendo, me están forzando a trabajar y yo tengo síntomas de COVID, ¿qué hago? Y nosotros hablamos con los negocios y explicamos a las personas por qué no pueden forzar a sus empleados a trabajar cuando tienen estos síntomas. Los síntomas con los que sí pueden ir a trabajar es si tienen alergias. ¿Por qué? Porque las alergias no son contagiosas. Si yo tengo alergias y estoy trabajando, los ojos me están llorando y todo eso, no voy a contaminar ni a mis a mis compañeros de trabajo ni tampoco a la comida. Si tengo vómito porque estoy embarazada, tampoco hay problema porque el vómito es debido al embarazo o si tengo náuseas es debido al embarazo. O si tengo jaquecas, dolores de cabeza, cosas así, no es contagioso. Así es que si algo que tienen ustedes no es contagioso, entonces sí pueden ir a trabajar. Pero si es contagioso, como la diarrea, la tos, todo eso, no pueden ir a trabajar. Las cortaduras deben siempre de cubrirse dos veces, por lo menos dos veces. Así que si nos cortamos, nos tenemos que poner un curita y unos guantes y así podemos trabajar en la cocina. No podemos solamente usar un curita porque no es suficiente cobertura para poder estar seguros de que no vamos a contaminar la comida que estamos cogiendo. Okay. Les voy a preguntar, ¿esta es un vendaje y está envuelto más de dos veces? ¿Puedo usarlo en una cocina o no lo puedo usar? Tenemos en el chat que no. Y creo que nada más. Perfecto. No lo podemos usar. ¿Por qué no? Si está cubierto más de dos veces. ¿Por qué no? A ver, contéstenos. Ya tenemos varios nos. Ahora, si alguien nos puede decir por qué no. ¿Por qué no? No tenemos respuesta por aquí. La razón es porque esta tela es absorbente y si estoy sangrando, la sangre puede salir. O si meto la mano en algún tipo de caldo o algo, el caldo puede entrar también a mí. Así es que la tela es absorbente. Tenemos que cubrir siempre nuestras quemaduras o nuestras cortadas con materiales que no son absorbentes. Tenemos
Ay, perdón, Rosa, tenemos en el chat a alguien que nos dice que no es seguro y también alguien más que nos está comentando que no está cubierto con un guante. Y, y tenemos alguien en Facebook que nos dice que no está cubierto doble vez, aunque la venda esté pasada dos veces por la mano. Perfecto, muy bien. Esta persona tiene una cortada, tiene su curita y tiene sus guantes puestos y ahora está cogiendo platos limpios. ¿Puede ella trabajar en la cocina o no puede? Tenemos que sí. Sí. Perfecto, ella sí puede. Un vendaje, un yeso. ¿Los yesos los podemos usar en la cocina o no? Esa no me la sé yo tampoco, así es que a ver qué nos pone la gente. En Facebook tenemos que sí y aquí en el chat tenemos no y sí. Ok, la respuesta es no, porque el yeso por fuera no es absorbente, pero por dentro sí lo es. Y tenemos las aperturas que pueden entrar así en la mano. Entonces debemos de cubrirlo con algún tipo de plástico que no sea absorbente para que no esté. Todas las personas que hayan tenido yeso saben que cuando se bañan tienen que cubrirse su yeso, no quieren que entre el agua. Y es porque puede crecer la bacteria y contaminarse. Está muy mal. Ok, les voy a hacer las preguntas. ¿Quiénes son las personas responsables cuando decimos la comida de este restaurante fue contaminada? ¿Quiénes son las personas responsables para contaminar la comida en un restaurante? Tenemos el dueño, el cocinero, cocineros. Usualmente en las clases siempre todos apuntan a los pobres cocineros. Y la verdad es que sí, ellos pueden contaminar la comida, pero también las personas que están preparando la comida, también las personas que están lavando los trastes y también las personas que sirven la comida. Así es que todas las personas que están entrando y saliendo a la cocina son responsables de poder contaminar la comida. Una vez un señor me preguntó, dice, pero yo nada más lavo platos, es todo lo que hago. ¿Cómo puedo hacer eso? Le platiqué que tuvimos un problema en una escuela particular en la ciudad de Boulder, donde 30 personas se enfermaron y no sabían por qué. Fuimos a hacer la investigación y estábamos haciendo la investigación y cuando vi que la persona que estaba lavando los platos empezó a poner todos los platos sucios en una de esas cajas de plástico para ponerlos en el dishwasher. Así es que las empezó a poner todos los platos sucios y metió la caja al dishwasher, se fue al otro lado y ya estaban ahí otros platos limpios y los empezó a coger y los empezó a poner en el lugar donde tenían que ir. ¿Qué problema hay ahí con esa? ¿Qué fue lo que ella hizo que no estaba bien? A ver, alguien que nos pueda decir qué pasó ahí. Enjuagar los trastes sucios, meterlos a lavar y después ir a acomodar los trastes que ya habían salido limpios. Ahí tenemos aquí cross contamination, agarró los sucios después y después los limpios. Muy bien, el cross contamination, la contaminación cruzada. Cuando tocamos platos sucios, hay que lavar, después de que terminemos de usar los platos sucios, hay que lavarnos las manos antes de empezar a tocar los platos limpios. Así podemos contaminar. No sabemos si eso fue lo que pasó en esa escuela, pero esa persona estaba enferma también. Así es que tuvimos que hablar con esa persona y explicarle que lo que estaba haciendo no estaba bien. Las cosas que tenemos que siempre tenemos que tener en un lavado de manos es agua caliente, agua fría, jabón y toallas de papel. Siempre he visto restaurantes con toallas de tela y esas no se pueden usar en un restaurante, en una cocina, porque son absorbentes. Y si yo la uso y no me lavo bien las manos y uso una tela y ahí la dejo y llego...
llega otro compañero y él se lava bien las manos y usa la toalla donde yo no me lave las manos bien, entonces sus manos de él ya se contaminaron. Por eso siempre hay que usar toallas de papel. En los lavados de la cocina, siempre tenemos que tener nuestras toallas de papel, el jabón y agua. En los baños también es lo mismo, toallas de papel, jabón y agua. Siempre tenemos que estar al pendiente de esto. A veces personas dicen, ay, es que andamos muy ocupados. Aunque estén ocupados, tienen que parar y llenar otra vez las toallas de papel o poner más jabón si es que se terminó. ¿Qué problema hay con este lavado de manos? A ver, alguien que nos pueda decir qué está pasando ahí en el lavabo de manos. Contaminación cruzada tenemos de nuevo. Tenemos químicos en un lavado de manos, que es contaminación, podemos contaminar el No podemos dejar o usar los lavamanos para poner absolutamente nada. Siempre tienen que estar completamente libres de cualquier tipo de artículo. No podemos poner sartenes, nada, absolutamente nada. En three compartment sinks, en los prep sinks, ahí sí pueden poner cosas si ustedes quieren, pero en los lavados de manos no se puede. Y no tenemos aquí toallas de papel. Así es que... ¿Qué problema hay con este lavado de manos? Pues ahí sí tenemos toallas de papel y a un ladito sí había jabón. Pero ¿cuál es el problema aquí? No hay acceso. Exactamente. No tenemos acceso a este lavado de manos. Si estamos a la hora de lonche, hay muchísima gente, estamos súper ocupados y yo me tengo que lavar las manos, ¿ustedes creen que yo voy a tomar el tiempo de mover todas las cajas para poderme lavar las manos bien? No. Lo más seguro es que voy a decir, de ratito me las lavo. O voy a usar una toallita o en mis pantalones nada más. Así es que siempre hay que dejar los lavados de manos que estén siempre accesibles. Todo tiempo. Siempre, siempre, siempre. Pueden poner los botes de basura enfrente del three compartment sink si quieren, enfrente de la estufa, donde quieran, pero nunca enfrente de un lavado de manos. Para lavarnos las manos correctamente, tenemos que usar agua tibia, jabón, por 15 segundos. Nos las enjuagamos otra vez con agua tibia por 5 segundos y luego nos las secamos con toallas de papel. Nunca, nunca, nunca se laven las manos usando guantes. Los guantes nunca se pueden lavar. ¿Ok? Hay que quitarlos y lavarse las manos. Si estamos usando, por ejemplo, huevos, aquí esta persona está usando huevos y tiene guantes, que está muy bien, pero esos guantes ya se contaminaron. Así que se tiene que quitar los guantes, lavarse las manos y otra vez ya puede ir a cocinar. Esa persona está cogiendo la carne cruda. Es que después de que termina de coger la carne cruda, tiene que lavarse las manos y ya puede ir a cocinar otra vez para prevenir la contaminación cruzada. El uso apropiado de guantes es algo que vemos mucho que pasa mal en los restaurantes. Tienen que lavarse las manos antes de ponerse los guantes. Se lavan las manos, se ponen los guantes, los usan como los necesiten y después tienen que tirar esos guantes y al quitarse de los guantes hay que lavarse las manos otra vez. Así es que los guantes es antes de usar los guantes, después de usar los guantes hay que lavarse las manos y por favor nunca, nunca, nunca. Había una persona que enfrente de mí se lavó las manos y yo dije, ay, qué bueno, se va a poner los guantes. Sí va a poner los guantes, pero antes de ponerse los guantes, puso un guante en la boca y le sopló como si fuera globo. Dije, ¿qué estás haciendo? Por favor, no. No hagan eso, por favor. Tenemos una pregunta, Rosa, perdón por interrumpir, me quedé sorprendida con eso de que le sopla el guante y más enfrente de ti.
¿Pueden, se pueden reusar los guantes? Tenemos esa pregunta. No. No. Ok. Y no. Otra cosa que quería comentar es algo que escuchamos mucho, sobre todo cuando se trabaja en la industria de la comida, es que tus guantes están tan limpios como tus manos lo estén. Así es que si ya tus guantes se ensuciaron y te los tuviste que quitar, es porque tienes que lavarte las manos para que los nuevos guantes que te pongas estén limpios otra vez. Y obviamente sí se pueden atorar los guantes, pero hay que secar muy bien las manos para que no se atoren los guantes y no tenerles que soplar con la boca, ¿verdad? Sí, por favor. Al empezar, al entrar a la cocina, siempre hay que lavarse las manos. Sí, a veces toca que nos da comezón o nos queremos tocar la nariz o lo que sea, hay que lavarse las manos. Si cogemos cosas como celulares, lápices, papel, hay que lavarse las manos después de hacerlo. Si cogemos el dinero, hay que lavarse las manos. La basura, no hay basura limpia. He escuchado, es que la basura estaba limpia. No hay basura limpia. Hay que lavarse las manos después de sacar la basura. Si le da la mano al compadre o al cliente o algo así, lo saluda de mano, hay que lavarse las manos porque uno nunca sabe esa persona qué estuvo haciendo. Y no sabemos si sus manos están limpias o no están limpias. Así que a lavarse las manos. Las comidas listas para comer nunca, pero nunca deben tocarse con las manos sin guantes o que le llamamos desnudas. Nunca. A veces nos dicen, es que me las acabo de lavar, ahorita me las acabo de lavar y por eso cogí la tortilla. No se puede coger. ¿Cuáles son las comidas que están listas para comer? Rosa, perdón que te interrumpa antes de seguir. ¿Qué pasa si en un lavabo de manos no sale agua tibia o no hay agua calientita para lavarnos las manos? Hay que llamar a un plomero inmediatamente para que lo ayude. Eso es una violación porque las manos no se pueden lavar bien si no hay agua tibia, si no está el agua calientita. Ha sido comprobado que el agua fría no remueve todo el jabón, no remueve todo. Aparte que si está muy fría no nos vamos a lavar bien las manos. O si el agua está muy caliente tampoco nos vamos a lavar muy bien las manos porque no vamos a aguantar. Nada más la vamos a hacer bien rapidito y ¡ay! Está bien caliente. O bien rapidito porque está bien fría. Así es que siempre tenemos que tener el agua tibia. Perfecto, gracias. Ok, las comidas listas para comer, el pan que servimos no se puede tocar con las manos. El pan para las hamburguesas, hemos visto que los cocineros cogen el pan para la hamburguesa, cogen la hamburguesa con las manos y la ponen en el plato. Eso no se puede hacer, tienen que tener guantes. A veces muchas personas no piensan que las bebidas, lo que les ponemos, que el limón o que la cereza o cositas así, no se puede tocar nada de eso, ni el hielo con las manos tampoco. La tortilla que estamos enredando los burritos o algo así, no se pueden tocar con las manos. Cuando vemos en restaurantes que les ponen que el cilantro, que la cebollita arriba para que se vea más bonito, no se puede tocar cosas así con las manos tampoco porque ya están en el... La nieve, muchas personas piensan que como es un cono, no lo podemos tocar con las manos, pero piensen que el cono lo van a consumir las personas. La pizza tampoco se puede coger. Hemos visto mucho en esto en los eventos públicos donde venden pizza y están trabajando pero rapidísimo y están sacando la pizza con las manos. El cilantro, la cebolla, el quesito para los tacos, ni tampoco la tortilla la podemos coger con las manos. Las papas fritas tampoco, ni los chips, porque ya se van a comer. Siempre hay que usar guantes o usar papel. Pinzas, lo que sea, perdón. Las donas, ya sean las donas, las galletas, el pan, cosas así, hay que siempre cogerlas con algo que no sea nuestras manos. Los sándwiches, hemos visto mucho esto que hacen las personas que cogen el sándwich para poder cortarlo con las manos. Si lo tienen que hacer, tienen que usar ya sea un papel o guantes. Las ensaladas, por favor, no mixen sus ensaladas con sus manos. Otra vez, aunque digan que sus manos están muy limpias, no se puede hacer eso, ¿okay? Aquí tenemos dos fotos, una donde están tocando una galleta con las pinzas y la otra con las manos. ¿Cuál es la correcta?
A ver, es pregunta con truco. ¿Cuál creen que sea la correcta? ¿La que están tocando la galleta con las pinzas o con la mano? Tenemos aquí a Emi con las pinzas. Muy bien, perfecto. Con las pinzas, aunque sea una galleta. Papas fritas para la mañana, las está cogiendo con las manos. En la otra, esta persona está usando guantes y no está usando las manos, las está poniendo en el plato. ¿Cuál está bien? ¿Con guantes o sin guantes? Tenemos con guantes. Perfecto, con guantes. Rosa, perdón, antes de seguir, tenemos una preguntita en el chat, ¿sí? Antes de que se me pase. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el agua caliente para salir? Y no sé si quieres que elaboren un poquito más la pregunta. No, sí, no recuerdo exactamente cuánto tiempo tiene que ser, pero es menos de un minuto que abrimos el agua para dejarla correr, que salga y que empiece a salir el agua caliente. Puedo darles exactamente el tiempo correcto, pero como les digo, es menos de un minuto. Ok. Y tenemos otra pregunta. Si tienen los guantes puestos, ¿pudieran agarrar las papas con la mano en la foto anterior en donde están sirviendo con el plato? Sí, ok, perfecto. Si sus guantes están limpios. Ok, y tenemos aquí a Erika que dice, ¿el cocinero puede usar toalla de tela cuando está cocinando, por ejemplo, colgada en el mandil como lo hacen muchos, o tiene que ser guantes específicos? No se pueden usar toallas. Sí, hemos visto muchos cocineros con esas toallas que las tienen y a veces las tienen hasta atrás en el pantalón. Por lo mismo, las toallas son absorbentes, lo están contaminando una y otra vez. Cada vez que usan esa toalla es contaminación, como quien dice. Tienen que usar papel, tienen que usar guantes, pinzas, lo que ustedes quieran. Pero Rosa, yo por ejemplo soy, trabajé en la industria de la comida, entonces soy muy fijada cuando voy a comer a un restaurante. He visto cocineros que salen de la cocina súper apurados, sí se quitan los guantes antes de entrar, pero se meten al baño en una hora ocupada con la toallita colgando en la bolsa del pantalón de atrás y el mandil puesto. Y regresan y yo me fijo para que se laven las manos y no les puedo, o sea, siento mal decirles algo porque sé que están muy ocupados, pero ya con si yo veo a un cocinero meterse al baño con el mandil puesto y la toallita atrás, no regreso a ese restaurante. Entonces es difícil. Sí. El mandil siempre hay que quitárselo antes de entrar al baño y ya se lo pueden poner una vez que salgan del baño, pero hay que lavarse las manos, por favor, cada que usen el baño. Y siempre les digo, eso es una cosa personal que yo les digo a la gente, digo, si hacen del 1, lávense las manos una vez, pero si hacen del 2, lávense las manos dos veces, porque es desafortunadamente es en el excremento en donde hay mucha más bacteria, y entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con eso, y es donde muchas, muchas veces que piensan ustedes que no tienen nada en las manos, pero a veces con un poquitito de excremento que queda en sus manos pueden contaminar y enfermar a muchas personas. Correcto, okay. Gracias. Podemos seguir. Ok. Esta es Brianna. Es una niña de 3 años. Ella fue a comer a un restaurante con su familia y después de unos días supieron que 60 personas también se enfermaron. Y esas 60 personas también comieron en el mismo restaurante que Brianna comió. Encontraron que todas esas personas tenían el mismo tipo de E. coli. El E. coli, las bacterias, nosotros tenemos nuestro ADN. Las bacterias y los virus también tienen sus ADNs. Así es que tú, Carla, te puedes enfermar de E. coli y yo me puedo enfermar de E. coli, pero nos pueden hacer un examen y van a decir, los E. coli no son los mismos. El tuyo vino de un lugar y el tuyo vino de otro lugar. Así es que por eso hacen
pruebas de sangre, encontraron que el E. coli que tenían todas estas 60 personas, incluyendo a Brianna, era el mismo E. coli, y encontraron el mismo E. coli en el restaurante donde ellos comieron. Ahora, el problema es que Brianna no comió carne. Ella solamente comió ensalada y fruta de la salad bar. Después de investigar, encontraron que la sandía también tenía el mismo tipo de E. coli que todos y que la carne. La sandía usualmente no encontramos E. coli, y menos si es de la misma carne. Pudo haber sido E. coli, pero tuvo que haber sido de un ADN distinto. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo es que la sandía se contaminó de el E. coli con la carne cruda? ¿Quién nos puede decir? Alguien, si quieren abrir su micrófono, pueden abrir su micrófono para decirnos si quieren participar, o lo pueden escribir en el chat, y para las personas de Facebook lo pueden poner en los comentarios. Sí, claro que sí. Yo creo que hubo contacto la carne con la sandía, por eso se contaminó la sandía. Ok, buena respuesta. ¿Alguien más? Ah, tenemos en el chat, usaron la misma tabla para cortar. Perfecto. ¿Alguna otra respuesta? Hay varias respuestas. La mera verdad es que nunca supieron qué fue lo que pasó, así es que no hay respuesta incorrecta. Pero hay varias formas en que pudo haberse contaminado la sandía con el E. coli. Tenemos otra respuesta en Facebook que dice, ¿lo cortaron con el mismo cuchillo o lo tocaron los dos alimentos con las manos sucias? Exactamente. La carne pudo haber tenido contacto con la sandía, por eso se contaminó. Pudieron haber usado la misma tabla, como dijeron, sin lavarla y desinfectarla, y por eso se contaminó. Pudieron haber usado el mismo cuchillo también, sin lavarlo y desinfectarlo, y se contaminó. Otra cosa también es que pudieron haber puesto la carne cruda arriba y la sandía abajo, y la carne cruda chorrió sangre a la sandía. Así es que por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en cómo es que ponemos nuestras comidas en los refrigeradores. Como les digo, nunca supieron cómo fue que pasó esto, pero Brianna falleció. Ella no sobrevivió de este problema, porque una niña de 3 años, su sistema muy, muy débil, desafortunadamente ella murió. Una vez una persona vino después de la clase y me dijo, por favor, dime que esto no es cierto, que esto no es una historia de verdad. Es una historia de verdad. Esta niña falleció y fue porque alguien no hizo algo debido. Se tocó la carne con las manos y tocó la sandía con las manos. No sabemos ni quién ni cómo, pero lo que sabemos es que le costó la vida a una niña, y 60 personas llegaron a enfermarse. Y su hermanito también llegó al hospital, pero su hermanito sí sobrevivió. Es por eso que cuando nos dicen que la vida de las personas está en nuestras manos cuando estamos preparando alimentos, no es una exageración ni es un juego de verdad, la vida de... Y tal vez ella traía un sistema inmune débil, ¿verdad, Rosa? Y por eso llegó a algo tan grave, pero nosotros no estamos para saber qué tan débil está el sistema inmune de nuestros clientes. Exactamente. Los químicos no podemos tenerlos en el mismo lugar donde tenemos la comida. Así es que voy a moverme un poquito más rápido porque no quiero pasarme mucho de tiempo. Siempre hay que mantenerlos abajo, como abajo de un lavado, fuera, y que no esté junto a la comida, siempre separados. Aquí tenemos, en la primera foto tenemos jabón y a un lado tenemos harina. Así es que eso es una violación ahí. Tenemos aquí en esta foto que hay, en la primera foto tenemos carnes crudas, están todas en el mismo lugar, en charolas para que no chorree el pescado arriba, el de res abajo. En la otra foto tenemos pollo crudo y abajo está toda la verdura fresca y ninguno de los dos está destapado. ¿En dónde estamos
¿cómo se dice? Haciendo que no haya contaminación cruzada. ¿En dónde estamos ayudando a que no haya contaminación cruzada? ¿Alguien sabe? En la primera imagen nos dice Diana Sánchez. Exactamente, exactamente. Las carnes crudas siempre tienen que estar con todas las carnes crudas. No debemos poner carne cruda encima de cosas que ya están listas para comer o cosas, verduras frescas. Aquí también lo que habían dicho, las tablas. Hay que tener tablas, si pueden tener distintas tablas para distintas cosas, una tabla para la carne roja, otra para los pescados, otra para las verduras. Nosotros entendemos que a veces eso no se puede hacer y tienen que usar la misma tabla. Si lo hacen, por favor, laven bien esas tablas y desinfecten bien esas tablas para poderlas usar otra vez, para evitar esa contaminación cruzada. Aquí hacemos un juego, no lo vamos a hacer el día de hoy, de contaminación cruzada, en donde hacemos tenemos un refrigerador donde debemos de poner todas las cosas, pero estamos ya muy cortos de tiempo, así es que quizás lo podemos poner en el chat o en algún otro lugar para que ustedes lo vean. Si hay tres, temperaturas que quiero que se aprendan, es 41, la comida fría a 41, la comida caliente mantenerla a 135 y el recalentado siempre es a 165 por 15 segundos. Acuérdense que el recalentado es la temperatura más alta que tenemos. Lo recalentamos a 165, podemos mantener la comida a 135. Siempre tenemos que calibrar nuestros termómetros de comida para asegurarnos que están trabajando bien. Lo podemos hacer un vaso, podemos poner hielo, un poquito de agua fría, metemos el termómetro y una vez que diga 32, pueden sacar el termómetro y ya está calibrado su termómetro. O pueden ver ustedes cuáles son las instrucciones cuando compren sus termómetros. Otra vez, el recalentado 165, 135 mantener la comida y la comida fría a 41. Un problema que vemos siempre es que en estas mesas vemos que la comida está sobrepasada. Como ven, pueden ver, hay un anillo adentro de esas charolas. Ese anillo quiere decir que hasta ahí pueden llenarlo para que la comida se mantenga fría. Del anillo para arriba, la comida ya no va a estar fría. Así es que, por favor, tengan su comida siempre en ese anillo. No la hagan más. Siempre y pueden sacar de poquito a poquito para mantener esa comida fría. Rosa, perdón que te interrumpa. Yo sé que estamos un poquito apretados de tiempo. ¿Por qué el recalentado debe de ser, la temperatura debe de llegar a más? Porque ese proceso quema bacteria. Por ejemplo, si yo cozo frijoles y no los enfrié bien, entonces ya hay bacteria. Y los voy a recalentar. Si los recaliento a 165 más alto, esa bacteria puede quemarse, puede destruirse. Pero si los recaliento a 120 o algo así, ahí los dejo, la bacteria va a empezar a crecer como loco. Ok, perfecto. Okay. Muchas gracias. Para enfriar la comida siempre hay que usar charolas que no estén profundas, meterlas al refrigerador y que haya, dejar circular el aire frío. No podemos poner la comida caliente encima de hielo. ¿Alguien sabe por qué no podemos hacerlo? Si alguien sabe la respuesta, pueden abrir su micrófono o ponerlo en el chat. ¿Por qué la comida caliente no va encima de hielo? No es el enfriamiento correcto. Ok, la razón es porque la comida de arriba y la de en medio nunca se va a enfriar. La comida que está sentada en el hielo sí se va a enfriar, pero la comida en medio y arriba no se va a enfriar. Así es que siempre mantengan su comida bien fría. Las
comidas que están calientes no se pueden meter al refrigerador una encima del otro y tapadas. Si todavía están calientes, hay que dejarlas destapadas. Y si van a usar hielo, pueden ver aquí que el hielo está al mismo nivel que la comida. Así es que si quieren mantener o enfriar esa comida, la comida tiene que estar al mismo nivel que hielo. No pueden tener el hielo aquí y el bote de comida está hasta acá, hasta arriba, porque la comida de aquí arriba nunca se va a enfriar. Otra cosa que me dice esto es que si pueden ver aquí, hubo vapor y se hizo hay como gotitas de agua por el vapor. Eso me dice que cuando cerraron esa charola todavía estaba caliente la comida, así es que como quien dice, dejaron toda la comida caliente adentro y no se pudo esa comida enfriar rápida. Así es que por favor siempre dejen su comida destapada hasta que llegue a 41 y luego ya la pueden destapar. Ya la pueden tapar. Para descongelar siempre podemos usar el refrigerador. Saquen la comida congelada, pónganla en el refrigerador 2-3 días antes de usarla. O pueden usar agua fría, pero tiene que ser agua fría y corriente. No pueden dejarla nada más sentada en agua, porque la bacteria va a crecer. Pueden también freír, sacar la comida congelada, freírla. Pueden usar un horno congelada y ponerla en el horno. O pueden usar un microondas, pero tienen que tener cuidado con el microondas porque el microondas usualmente no descongela todo al mismo nivel. Así es que hay que tener mucho cuidado con esa. En estas dos vemos que tenemos un pollo, lo están descongelando uno en agua, solamente sentada en agua tibia y en el otro en el refrigerador. Como les había dicho, tenemos que poner la comida en el refrigerador. En este tenemos la carne, la queremos descongelar. Una está sentada nada más en la tabla, en la mesa, y la otra la van a descongelar poniéndola en una cacerola. No se puede descongelar la comida, dejarla afuera que se descongele al tiempo. Hemos visto muchas veces esa cosa de que sacan la comida y la dejan sentarse ahí para que se descongele. Eso no es aceptable. Aquí tenemos también dos fotos donde vemos que en una están descongelando la comida en un lavamanos y con agua sin estar corriente y en el otro con el agua corriente. Como habíamos dicho, agua corriente y agua fría. No tiene que estar el chorro así de grande, puede ser un chorro chiquito, pero tiene que estar el agua fría y tiene que estar corriendo. Aparte de que por favor no usen los lavamanos para hacer ninguna otra cosa más que lavarse las manos, por favor. La comida siempre hay que mantenerla fría y hay que usar un termómetro para checar nuestra comida, para asegurarnos que esté la comida fría. Nunca podemos decir, el refrigerador aquí me dice que la temperatura está a 39, porque a veces los refrigeradores no funcionan bien y el refrigerador dice 39, pero checamos la comida dentro y la comida está a 50. Así es que siempre usen un termómetro, por favor. Para mantener la comida caliente, siempre hay que mantenerla, asegurarnos que esté a 135. Esa es la comida que mantenemos caliente. La comida para recalentado, otra vez, 165. Podemos recalentar en estufa, en el horno de microondas, en un horno o cualquier tipo que ustedes quieran recalentar la comida, pero tienen que subir esa comida, esa temperatura bien rápido a 165 y dejarla a 165 por lo menos por 15 segundos. Aquí vemos otras dos veces, en un horno podemos recalentar la comida. Una cosa que hay problema con esta es que en primer lugar no pueden usar estas, ¿cómo se llama? Slow cookers, porque esas son para uso doméstico, no son para uso comercial. Aparte de que este pollo está, la mitad está adentro, la mitad está afuera, así es que no se va a recalentar bien. En este vemos, a veces vemos que quieren recalentar la comida en las steam tables y no se puede hacer eso. Tienen que primero
calentar la comida en la estufa y luego ya la pueden poner en el steam table. Pueden usar un horno de microondas también para recalentarla y luego ya pueden ponerlos en cosas como los sternos. Vemos en unos lugares donde tienen buffets que ponen la comida en el sterno y está como en los 60, 70 y decimos, ¿qué está pasando aquí? Tienes que tener tu comida caliente a 135. ¿Okay? Así es que recalentamiento 165. No se puede comer en la cocina, por favor. Aunque traigan su lonche, no se puede comer en la cocina. Si están preparando comida y todo esto, no pueden tener bebidas abiertas. Siempre tenemos que tener un lugar donde tenemos las bebidas aparte y con cerradas, con popote. Si están preparando comida, tampoco pueden estar comiendo mientras estén preparando comida. Siempre tienen que usar ya sea el comedor o si tienen un cuarto para los empleados para que puedan comer, pero no pueden comer en la cocina. Los químicos, acuérdense siempre que siempre hay que mantenerlos fuera de otras comidas. Si podemos debajo de un, queremos verlos debajo de los lavamanos o de algún tipo de sink. Pueden usar, vemos muchas veces que a veces usan, tienen un lugar solamente donde ponen nada más todos los químicos. Nunca pongan los químicos con comida, por favor. Siempre hay que usar los químicos, tienen que ponerles el nombre de lo que es. Aunque sea agua, tienen que ponerle a la botella, escribir agua. Si es cloro, lo pueden hacer en inglés, lo pueden hacer en español, en chino, en lo que ustedes quieran, mientras ustedes sepan qué es, tienen que mantenerlo siempre. A veces hago las inspecciones y les digo, este químico no tiene el nombre. Me dicen, ah, ok, ahorita les pongo. Le digo, no, me lo puede poner ahorita. Y a veces me ven como diciendo, ay, híjole, qué exagerada. Pero es que cosas pasan. Y siempre hay que checar que el desinfectante tenga buen nivel de desinfectante. ¿Por qué poner es tan importante? Porque pasó en España, este señor Andrés fue a un restaurante, pidió una copa de vino blanco, se la sirvieron y él se la tomó y al tomarle inmediatamente él notó que no era vino, que era un líquido químico y lo que era fue un jabón concentrado para lavar platos y así como iba el líquido bajando por su garganta, lo iba quemando por dentro. Llamaron a la ambulancia y el señor no pudo controlarlo. El señor falleció a causa de quemaduras internas. Así es que por eso es bien importante. A veces dicen, ay, no sos tan exagerada. No soy exagerada. Pasan las cosas. Lavando y desinfectando. Siempre tenemos que poner todos nuestros platos sucios en un lugar y los platos limpios en el lado opuesto. Lavar, enjuagar y desinfectar siempre es muy importante. Y secar todos a la intemperie. ¿Por qué los sacamos a la intemperie? Porque si los dejamos las cosas con agua, la bacteria le encanta el agua. Así es que si dejas los platos o los vasos con agua sentados y los sientan uno sobre el otro, el agua nunca se va a poder secar y va a crecer bacteria allí. Así es que hay que dejarlos siempre secar a la intemperie. Y siempre chequen con sus papelitos que tengan suficiente desinfectante. La diferencia entre lavando y desinfectando. Para lavar, pues lo que ustedes van a hacer es como quien dice remover sobre la superficie cosas como comida, grasas, cosas así, cosas sucias. Desinfectando es cuando usamos químicos para quemar bacteria o virus que estén en las superficies o en los platos o en cualquier cosa. Y siempre tenemos que mantener nuestros trapos para desinfectar en las cubetas de desinfectante. No queremos ver los trapos encima de superficies. Esto también es una violación. Ok, aquí se terminó como quien dice la clase. Aprendieron bastante. Ahora quiero que ustedes
digan, okay, ustedes ya están preparados para hacer su primera inspección. Vamos a ver esta foto. Esta foto no es de verdad. Esta foto sí la hicimos a propósito. Quiero que me digan, se las voy a enseñar y ustedes me van a decir qué violaciones ustedes ven, qué es lo que no está correcto, ¿ok? ¿Listos? Y lo pueden díganme. Poner. Lo pueden pónganmelo poner en el chat o me lo pueden decir. El señor. La cuchara, ajá, no pongan sus cucharas en su trasero, por favor. Eso no va ahí, no. ¿Qué más está mal? A ver, ¿Qué más ven? El cloro, químicos en la mesa, la cuchara, ajá. Todas las latas. Todas las latas. La verdura. La verdura. ¿La qué? Una cerveza. Una cerveza. Sí, por favor, no tomen. Qué bien que supieron, ¿eh? Que lo identificaron rápido. Identificaron esa bien rapidito. Muy bien, la cuchara. El señor está usando, está leyendo el papel, casi nadie usa el periódico, pero las manos sucias, como quien dice, el cloro no tiene su nombre tampoco. Como dijeron, la verdura, las latas, tienen aquí un trapo que está sucio y está arriba de la superficie. Así es que ustedes pueden ver qué tan rápido nada más en una cocina, en un cuartito chiquito, podemos ver nosotras muchas cosas y cuando entramos decimos, ay Dios mío, por favor. Así es que pongan mucha atención, por favor, ¿ok? Vamos a hacer otra vez el examen bien rapidito para que ustedes vean y digan, oh sí, yo sí me lo sé. Ok, déjame ver, ojalá que pueda hacerlo esto bien. ¿Sí pueden ver ese? No ha cambiado la pantalla, todavía estamos viendo la de el señor de la cuchara. Amigos, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en el chat o abran su micrófono y yo sé que ya no nos queda mucho tiempo, pero si se quieren esperar un poquito más para hacer sus preguntas, no tenemos ningún problema con eso y vamos al examen, ya podemos ver tu presentación. ¿Ya lo pueden ver? Ok. Ya. La primera pregunta dice... Ok. ¿Cuál foto muestra en dónde están los químicos almacenados en el lugar correcto? ¿En una tabla con otras comidas? ¿Adentro del refrigerador con otras comidas? ¿Abajo de un lavado de manos? ¿O apuntando a cazuelas limpias? Abajo. Sí. Ok, la C, perfecta. ¿Verdad que está bien facilito? Ok. ¿Cuáles son las comidas que no deben, perdón, tres, como les digo, tres son incorrectas, una está correcta. ¿Cuál de estas comidas debemos de mantener a temperatura correcta? ¿La cebolla cortada, cruda, la pasta cruda, las galletas o los jitomates cortados? Los jitomates. Los jitomates, perfecto. ¿En dónde nos podemos lavar las manos? ¿En el lavado de tres compartimentos? ¿En un lavado de manos? Con los solo guantes. En el lavado de manos. Solo en el lavado de manos, perfecto. Sí, hasta ni tengo que darles todas las respuestas. Ustedes saben exactamente ya cuál es la respuesta correcta. En el 4, ¿cuál es el enfriamiento correcto? ¿Encima de hielo, adentro del refrigerador, con charolas que no profundas? La B, perfecto. El número 5, ¿cuál es donde no tenemos contaminación cruzada? La B. La B, perfecto. ¿Cuál es la temperatura para el recalentamiento? 165. ¿Y ahí como que rápido nos estamos yendo y todas? ¡Qué buena clase tuvimos! Aprendieron muy bien. La número 7. ¿Cuál es la temperatura para mantener la comida fría? 41. 41. Perfecto. La número 8, ¿en dónde estamos descongelando correctamente? La A. La A. Perfecto. Muy bien.
¿Cuál de estos lavados de manos es el correcto? El D. El D. ¿Por qué el A no? O D. La toalla. La toalla, perfectamente. ¿En dónde estamos cogiendo la comida lista para coger? Correctamente. La B. La B, con pinzas. ¿Quién puede, de esas personas puede venir a trabajar? La D. Ninguno. Sí, ninguno. La D, porque tiene solamente alergias. Así es que, como pueden ver, al principio quizás estaban un poco, pero después de esta clase casi todas las personas sacan el 90 o el 100% correcto de las preguntas que hacemos. ¿Preguntas? Esta fue toda la clase. No pudimos ver videos ni hacer el juego, desafortunadamente, pero muchísimas gracias a todos por estar aquí y por participar y por ayudarnos a todos. Nosotros como inspectores queremos ayudarlos para que nos ayuden a nosotros, porque si la gente se enferma, nosotros somos los que tenemos que dar la cara. ¿Alguien? Sí, Rosa, te agradezco. Muchas gracias, Rosa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Rubén, algún comentario antes de irnos? ¿Se pueden mistear piña y melones? Sí los pueden mixtear, pero si los van a mixtear, entonces hay que mantenerlos fríos por los melones. Ok, gracias. Y Carolina Neri nos está dando un mensaje en el chat para todos, en donde nos habla de lo que se aprobó en el Senado durante la sesión legislativa, de los miembros de la comunidad sin documentación que tienen acceso a licencias profesionales, ocupacionales y comerciales. Carolina, vamos a tener un webinar acerca de esto y se llama Rompiendo Barreras, así es que muchas gracias por la información y gracias por estar aquí apoyando a los negocios con esta información muy importante. Y vamos a estarles informando cuando ya tengamos listo este seminario. Y creo que esta ley empieza a partir del 1 de julio. Entonces, les vamos a estar ayudando con todo eso. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, o también si tienen alguna idea de algún seminario que les gustaría que nosotros compartiéramos para los negocios, déjenos un comentario en Facebook, déjenos un comentario en el chat o mándenos un mensajito. Ya saben en dónde encontrarnos. En redes sociales, Latino Chamber, así es que cualquier cosa, estamos al pendiente y si quieren seguir aprendiendo como el día de hoy, nada más déjenos saber acerca de qué, ¿ok? Muchas gracias a todos, que tengan bonita noche. Carla, hola amigos, Berenice aquí, solamente un comentario sobre lo que dijo Caro y tú, de esa ley. Esta ley les va a permitir a muchos de ustedes que son negocios de comida vender alcohol en sus restaurantes y tiendas de abarrotes. Así que estén al tanto de nuestra próxima programación, como dice Carla, porque en abril les vamos a traer más detalles. Sí, los documentos migratorios no van a ser importantes con esta nueva ley. Así es que hay que estar al pendiente. Perfecto, gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Rosa, por tu clase. Buenas noches, Bere, Carla. Buenas noches.